hay un cambio de caminar. Antes nuestros pies nos guiaban al pecado, pero en Peniel nuestro cuerpo, nuestro caminar ha dado un giro de 180 grados. Antes llegábamos para golpear a la esposa, pero después de Peniel llegamos para abrazarla. Antes de Peniel llegábamos para azotar a nuestros hijos, pero después de Peniel vamos es para abrazarlos. Antes de Peniel llegábamos para maltratar a nuestros padres, pero después de Peniel, alguien me está escuchando en esta hora, después de Peniel algo sucede, mi caminar cambia. ¿Alguien ha experimentado Peniel en este lugar? ¿Alguien ha experimentado la gloria de Dios? Si usted no ha experimentado Peniel, le tengo buenas noticias. Peniel no es un lugar físico. Peniel es donde yo me meto cara a cara con Dios. No me importa quién está aquí. No me importa si es mi esposa. No me importa si es mis hijos. Yo voy a hacer como hizo Jacob. Espérame aquí. A los siervos, espérenme aquí. Dejen trabajo aquí. Yo tengo una cita en esta noche.